when them people wouldn't listen. Sacrifice my peace, know my level, double digits. Sacrifice my pride, rather die than lose my spirit. Had to take a minute, let my lyrics match my mind frame. Funny how these had me trapped inside a mind state. If I see the morning, I'm just happy I'm alive. Stomach cut from that I harbor deep inside. Still a broken glass, ain't no tripping over spilled milk. How many times you fake it just to show them you the real deal? How many you inspire, leave you out the combo? Let them take my flesh if it means I feed the nation. Let me kick my feet up and admire my creation. School of hard knocks, paid my dues and graduated. Come a long way from hopping fences at the station. Flock my entrance like my exit, I just came to show face. Wins and losses made me humble, but I'm falling from grace. No more talking about the action when you're running in place. We made something out of nothing, just a regular day. We made something out of nothing, no applause for that. I'ma do that every day and no rewards for that. Never tried, it was hard, so unfortunate. Scars heal, even when they say they're permanent. I was happy at my lowest cause I learned from it. I made hits at my sadness, had to earn from it. I might cut the Maserati just to learn in it. I might cut the Maserati just to swerve in it. Where do I begin? H-O-X-T-O-N, that's where I've been. I had to get it, ain't no slipping where I live. I had to wake them, they was sleeping on the kid. Wait, where do I begin? H-O-X-T-O-N, that's where I've been. I had to get it, ain't no slipping where I live. I had to wake them, they was sleeping on the kid. Ha sido una temporada absolutamente dominante de este equipo. Han conseguido ya el ascenso para la próxima campaña, pero los siguientes partidos solo requieren de un punto para quedarse con el título de división. ¿Y cómo no lo van a conseguir con lo bien que lo han hecho durante toda la temporada? Se viene acercando. Fácil recuperación del balón. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Un esquema táctico algo extraño para esta época. Han elegido un 4-2-4. Muy pocos hombres en esa zona media. Se escapa y puede ser. Y llegó. Golazo para abrir la lata. Y no lo van a alcanzar, Fernando. Se les escapó y encima termina el gol la jugada. Y es que seguimos con el partido 1-0. Esta puede ser buena. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ya saben, ¿no? Estas clubes les quieren tanto que le mandan un peluche. Santos. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Sigue ganando terreno con la pelota. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Esto es penal, Mario! Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol!
le ha pegado como los grandes. Tomó la pelota y con ganas quería convertirlo. Acá está el resultado. Y por ahora el marcador está 2-0. Y ahora que quiere meterse por la banda. ¿Será que se viene el gol ahora? Y le pega con un tubo. ¿Se acercarán al rival? Ya han conseguido alejar. El peligro era buena. Molina. Atacan por los costados. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Hay peligro en el pase, ojo. Y ahí le pega la pelota. Ha estado sensacional el arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Esa pelota es buena, cuidado. Si la clava está a uno. La pelota sigue con vida, gran atajada. Esta fue fácil para el arquero. Ahora está sacando buenas pelotas el muchacho. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Sin duda alguna, esto es falta. Óscar Alanís. Se les escapó la chimbomba. Esto puede terminar en gol. Gran centro. Pase bastante peligroso. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Es el gol que les puede levantar el ánimo. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Esta puede ser buena. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Se va directo al arco y el árbitro lo detiene y fuera de juego a Orsay. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí tiene el empate. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita el arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. ¡Espantoso lo del arquero! ¡Le estoy viendo y no lo creo! Buena la del portero. Óscar Alanís. Sánchez. Isaac Brizuela, guarda que viene el centro. ¡Cerca! Le faltó un poco más de galleta al disparo. Ver el estadio de Guadalajara, Marito, les quedó espectacular, ¿no? Me tiene que llevar el próximo partido. Vos jugaste en el viejo, en el Jalisco. En el Jalisco, sí. Primer poste. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué manera de arruinar la noche que pintaba para que fuera un festejo larguísimo! El título se les aleja, salvo una reacción monumental. Todo se decide en la última fecha. Y por ahora el marcador 3-1. ¡Qué bien que se quedan con el balón! Molina. A la pelota larga y parece que va a llegar. Cuidado que puede terminar en gol.
ahí está, y puede ser. Viene el guardameta y haciendo la tarea. Ahí se viene y si se anima lo clava. Pase adelante, le dijo el defensor. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. ¡Va el bombazo! No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Isaac Brizuela. ¿Será que se viene el gol ahora? Qué bien lo que ha recuperado. Ya está, se acabó la primera parte. A descansar ahora, a estirar un poco las piernas. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Hay peligro en el pase, ojo. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Y han perdido la pelota ahora. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Cuidado con esto y puede ser. Puede llegar al descuento. ¿Para dónde el arquero? Impresionante, es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura? Perdieron la pelota. Gran pase, puede ser. ¡Buen disparo! Ese balón que sigue con vida. Bien, el árbitro que no compre la pelota que sigue. La verdad que el público se vuelve loco aplaudiendo esta gran parada de su arquero. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Y ahí lo tiene, una buena compañía de seguros para este equipo. Molina. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Y ahora es pelota de ellos. Bien parado, enorme anticipación. Pase bastante peligroso. Disparo peligroso. El travesaño le dice que no. Esa pelota es buena, cuidado. Le pega ahora. Un disparo largo. Y el recuerdo de eso nada más. Se vienen 2 cambios. Parece que el DT quiere mejorar lo que tiene en el campo. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido.
con este pase y ahora... ¡Y patea! ¡Gol! ¡Gol! Y sí, allá la puso el ingeniero Lorenzo, donde la doña cuelga la ropa, la clavó. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Han regalado la posesión. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Le va a pegar, le va a pegar! ¡Ahí está! ¡Y ahora se lo empata! Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Llega cortando bien y recupera. Que le saquen la alfombra roja. Oribe Peralta. Isaac Brizuela. Controla la pelota y sigue. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. En 20 minutos se termina todo. Cuidado que pueden terminar en gol. Ahí la tiene para ponerse a uno. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. No saben ni dónde están parados, qué baile le están pegando. Corta bien esa pelota. Qué fácil lo está superando. Ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Vaya momento para este jugador. El tercero que marca en el partido. Ha aprovechado todas sus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el juego. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Buen disparo! Rechaza el arquero y sigue el juego. A la pelota larga y parece que va a llegar. Encuentran espacio para seguir jugando. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van a... ¡Se puede venir el empate! ¡Gol! Se está volviendo loca la afición. El gol del empate pone este equipo como campeón matemático y quedan dos fechas. Han tardado, pero consiguieron el empate. Yo creo que es merecido. Falta poco tiempo y ahí está la repetición. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Perdieron la pelota. Pase, atento que se viene. Se cruza para taparlo. ¿Y cómo es? El árbitro no lo duda, es penal, ya marcado el manchón. No hay duda, Mario, y lo pitó bien. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. ¡El portero lo adivinaba! ¡Enorme parada! No era fácil pararlo, ¿eh? Si hubiesen convertido ese penal, prácticamente se iban con la victoria para casa. La tiene Brizuela. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo.
esa pelota. Acá con el trabador. No puede ser, se les acaba, Marito, de escapar una enorme oportunidad de ganar el partido. No sé si decirte que no van a tener ninguna otra. Vamos a ver, estamos ya muy cerca del final del partido. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido. En la tribuna todos están mirando el reloj, piden tiempo al árbitro, a punto de descorchar, a un punto de ser campeones, lo están empatando. Si lo clava, lo gana. ¡Y está! Este gol deja las últimas dos fechas como mero trámite. El campeonato se está definiendo acá. Cae el gol en tiempo de descuento, Mario. Que festejen y que tarden mucho haciéndolo. El partido se va a terminar. Se va a terminar el partido. Yo creo que el equipo... Así llegamos al final del partido. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntades reunidas, llegar hasta el final y conseguir un resultado que lo lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna, que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están, presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past. Way too young to know the reason why. Back. And it all comes.
cannot tell me what to do. Thinking all night, tossed about this sticky too. Yes, I got a thousand references, sir, just like you. All these old men cannot tell me what to do. Por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Póngalo, billete. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Póngalo, billete. Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Brillarían y es que, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina de esa son sonaría. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Busca tú tu canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Póngalo, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Póngalo, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Póngalo, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? I used to know this girl. She used to dance. She used to live in my mind and play in my heart. I used to know this girl. She used to move. She used to tell me a lie and then show me the proof. Well, she don't dance no more. She don't dance no more. No, she don't dance no more. Say she don't dance no more. So I don't need her.
with another one. Trust, went missing in the summer sun. A Ben and M, can't figure if the summer's done. Pour another glass, hit back, sip another. Rewind, two checking is the colour spine. Cassette, fling it on the decks, number one. I'm trying to keep all the respect for my number cons, but never coming for your neck if I'm under farm. Cause I can run, run away when it's all finished. Diminished, just been this, reportable. Trust, I got nothing if it's all in this. But if I keep all the trouble that I brought with this, it's finished, yeah. This is how the game goes. Dodging plain clothes, villains chasing rainbows. Suppose if it was anything but main roles, talking ten toes, another case closed. I'm trust, cause this and this is where you'll find me. Sipping on a chai tea, talking all politely. And rightly so, they're telling me they might be looking for the trouble, nah, never be combined, G. I keep it low key like a baritone. Trust, far from sopranos who haven't grown. Cause everybody talks tough in about the zone. Three kids, I get framed with a. So if I stand alone, reminisce, I used to run. A couple guys talk tough. I know they used to bum flame when they used the sun. I never really did label me unusual one. It's done, cause I was trying to change position. Pots missing, trying to stop this opposition. Blocks hissing, big blocks, the dogs. Yo, I wanted them gone, I stopped living. Trust, I stopped living long. I wanted them gone, I stopped living. Trust, I stopped living. Trust, I wanted them gone. That's why you're my angel. Enough until you bleed them. Yo, cause all I really wanted was my freedom. Disappearing and I'm realizing that I need them. Try so I can sit up in the park with the same sign. And let my missus tell me, baby, you're the better one. I'm feeling better than I ever done. Still I know I need this drama when it's said and done. Cause where I'm from, hidden in the big deep south. Opening my big deep mouth, yo. A lot of people trying to keep these out. But these days, I hate to say I dig deep now. Trust, cause honestly, I need them. Yo, I hate them, but I grieve them. I think I finally found a reason. Trust, the light, the fire needs the air. I won't burn unless you're there. Check it line. I like the fire needs the air. I won't burn unless you're there. Check it line. I like the fire needs the air. I won't burn unless you're there. It's been a while since summer. Finally found some time to be alone. Or try and lower my tone. Never lasts long for me. Sitting on the train from Willesden Green. Places I've never been. And as the seasons come and go, so do all the things I used to know. The way my heart will flow. And though we might not meet again, I want you to listen till the end, over and over again. That's why you're my angel.
Ya le están haciendo la quimo a este.
Ay, Anaí, vas a empezar a publicar tus mamás. Del Chepe. Y ya compartió. Ay, no. Me fastidia esa weá. La afición está recompensando con su entusiasmo el esfuerzo de un equipo que el año pasado alcanzó su máxima categoría histórica y que ahora se está estrenando. Y este, Mario, es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Y nos vamos ya con el arranque del partido, nos ponemos las pilas. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. El entrenador no ha querido elaborar en este encuentro, ha optado por un 4-2-4 con muchos hombres arriba. La mitad de la cancha la van a saltar permanentemente. Buen centro. Un centro que termina en nada. Este es el equipo que hará frente al partido de hoy para el Galaxy. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Ibrahimovic. Ahí va la pelota en el área. Tapa bien. Cinco pal peso le faltó en esa. Ha sido de los jugadores más atléticos que hemos encontrado en el mundo del fútbol. Juega Ibrahimovic, Marito. Es todo potencia, pero con la pelota en los pies es muy habilidoso. Un jugador grandote, va muy bien por alto, pelota de aire. Álvarez, ¿qué ha hecho para tapar esta pelota? Llueve el córner al centro del área y esta jugada no llega a nada. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Esa pelota va al costado. Jonathan Dos Santos. El centro para Ibra. Parecía bueno el centro, pero termina en un rival. Tsunami de oportunidades en el área. Se cruza bien para tapar la pelota. Buen trabajo del arquero. Fíjate en el calendario, Marito, por favor. ¿Para qué? Para que me digas si regresamos a esta cancha pronto, porque me encanta este estadio. Ya lo dirán los jefes. ¡Ahí se le fue la bocha! Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Brillante cambio de juego. La ha dejado la pelota justita al rival. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Es el Galaxy el que se escapa por la banda. El centro que quiere encontrarse con Ibrahimovic. Tope el arquero y sigue el juego. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Esta puede ser buena. Ahí va Slot. Ibrahimovic.
ha tapado bien esa gran volea. Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Ibrahimovic. Ibrahimovic. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Interceptando el pase. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Esto puede terminar en gol. Llega y se queda con la pelota. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Alessandrini. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Atento, que parece buena. Buena intercepción. Pase bastante peligroso. González. Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío. Cristian Pavón sigue con la pelota. Este es para Ibrahimovic. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. Llega cortando bien y recupera. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Qué bien hace el arquero y lo saca del peligro. Qué oportunidad se le acaba de escapar. Mira cómo le sacó la pelota. Qué inteligente. Ibrahimovic. Hay peligro en el pase, ojo. Hay falta, pero la... Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío. Este jugador pudo provocar un penal. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Pase largo, demasiado largo. ¡Qué bien que tapa el ángulo! Excelente la tajada, estaba muy pendiente. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está 2-0. Otro de esos grandes partidos en el historial de Zlatan Ibrahimovic.
Terminó el descanso ya que se comieron su hot dog. Nos metemos al segundo tiempo. Galaxy arriba. Momento de tomar una decisión para el señor referí. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va derechito al arco. Y ahora que quiere meterse por la banda. Y así le pega la pelota. ¡Gol! La puso de abajo en un lugar horrible para cualquier arquero. ¡Qué formidable pegada! ¿Cuántos goleadores deberían aprender esto, eh? Hay que ponerla justo allá, abajo, al lado del palo. ¡Y le pega como un tubo! ¡Gol! ¡Grosso! Y bueno, señores, ¿qué íbamos a pensar? Que esto iba a convertirse en un gran partido, ¿eh? Iban perdiendo por 2 goles y lo han empatado. Jonathan Dos Santos. Alessandrini. Ahí va la pelota en el área. El pase ahora lo recibe Ibrahimovic. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Cuidado con esto, puede ser. Y han perdido la pelota ahora. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones. Se le fue la boncha. Rebobinan la jugada volviendo el arquero. Jonathan Dos Santos. Álvarez. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. ¿Qué puedes? Jiménez. Corta bien esa pelota. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Santos. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Gran intento sin el resultado que esperaban. Han regalado la posesión. Santos. Disparo peligroso. Le pega. Este ha sido un verdadero zapatazo. Es que le pegó desde el parqueo del estadio. Dice que la fue en buena montaña, pero este casi se lleva el arco hasta la tribuna, ¿eh? Qué fuerte le pegó, qué golazo. Este ha sido un pedazo de gol. ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien. Por eso, fue golazo. Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos, además. Sigue con la pelota. Atentos que busque el área. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiere le tira un peluche. ¿Pero es insaceptable? Aguantas. Solo 20 minutos le están quedando a este partido.
Perdieron la pelota. Regalado el balón. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Va buscando el empate. Qué bien lo cortó. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Alessandrini. Jonathan Dos Santos. Ibrahimovic. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Va la pelota desde el córner a la... ¡Y ahí está! Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Vaya momento para este jugador. El tercero que marca en el partido. Ha aprovechado todas sus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el juego. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Explica cómo regalan una pelota así, por favor. Alessandrini. Por ahí está bueno para meter el centro. Acá sin contemplación con la pelota, a reventar. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Deja atrás a la defensa, se da una buena oportunidad. Y le pega con un tubo. Enorme atajada del arquero para premio matador. Esa sí que parecía que iba adentro. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Joe Corona. ¿Qué quiere? ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. También pintaba y terminó en la nada. Pase bastante peligroso. Joe Corona. Rechaza al arquero y sigue el juego. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Un partido para vivir de pie. Aún no se define. Esta contra que no pudo ser. Han recuperado el balón. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Cristian Pavón. Ahí se viene el centro. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Ahí ve el árbitro, Mario, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Santos. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Alessandrini. Termina el partido y el historial marcará un empate para este compromiso. Es natural que pensemos siempre en las grandes figuras para analizar después del partido. Lo de Ibra, ¿qué me contás? ¿Y qué se le puede reprochar a este jugador? Ha hecho todas las cosas bien. Ha marcado 3 goles. Ibrahimovic. Ibrahimovic. ¡Gol! Todo momento es bueno. Cristian Pavón. Sigue con la pelota. Este es para Ibrahimovic. ¡Gol! Searching, nothing's working. I've been tripping, no one's perfect. Chasing vision, just the surface.
Segundo partido de la temporada, han arrancado con un punto tras la primera fecha. ¿Qué podemos esperar hoy? Tiempo de ponernos las pilas, arranca el partido. Este es el equipo local. El entrenador no ha querido elaborar en este encuentro, ha optado por un 4-2-4 con muchos hombres arriba. La mitad de la cancha la van a saltar permanentemente. Veamos con quién se viene la cancha el León. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9, una referencia dentro del área, un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. Hay varias opciones y levanta el centro. Ahí está la ventaja. Ya lo vieron. Una tapada de ovación para este arquero. Qué buena forma de detener este ataque. Hay espacio suficiente para avanzar. Bien, va por fuera para buscar espacio por dentro. Ojo con este pase y ahora... Ahí filtra la pelota. Mira, ahí el portero, la pelota sigue viva. Ahora Aquino. Y las oportunidades van cayendo de a poquito. La actuación del arquero de momento y de momento está siendo muy buena. Rodríguez. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. ¿Será que se viene el gol ahora? Y así le pega la pelota. Fue buena la del arquero. Hermosa asistencia y peligro. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Luis Montes. William Tecillo. Ahora Aquino. Corta bien esa pelota. Pase bastante peligroso. Esa la tiene y está. Y ahora que quiere meterse por la banda. Hay peligro en el pase, ojo. Y dale, conseguir con la... ¡Montes! Atentos que continúa en juego la pelota. Santos. ¡Gran pase, puede ser! Ahí está, alejando el peligro. Velázquez. Ahí va la pelota en el área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Velázquez. Llega bien para tapar. John Meneses. Y ahora entra por la banda. Quiere tirar el centro. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol. Es un recital, es una orquesta este equipo. Balón interceptado. No han completado la jugada. John Meneses. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Esta pelota del arquero! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Montes! ¡La tapa, pero queda ahí! Balón cargado de peligro. Un centro que termine en nada. Hay
Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Ese buen centro. Gran pelota. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Luis Montes. Ángel Mena necesita cruzar la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Llega cortando bien y recupera. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Se viene el disparo! El arco que toma la pelota como un imán. Le sacaron la pelota al arquero, ojo. Muy cerca. ¡Qué enorme que ha estado el arquero para corregir el error! Supongo que los nervios lo habrán traicionado, pero rápidamente corrigió el... ¡Va el disparo! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto la pizarra 2-0. Ahora Aquino. John Meneses. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Esa pelota es buena, cuidado. Esta es una entrada salvadora. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está 2-0. Acostumbrados a ver mejores partidos de este jugador, hoy no ha estado a su nivel habitual. ¿Algo que podamos decir sobre esto, Mario? Cuando tenés razón, tenés razón, Fernando. Este pibe hoy no ha dado ni una buena, ¿eh? Aparte de las poquitas que ha tenido, la ha desperdiciado. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Luis Montes. Rodríguez. Ahí se viene, lo va a tener. Y ahí va el pase atrás. ¡Ahí va! Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Corta bien esa pelota.
buen servicio, lo deja de cara a gol. No creo que este haya sido el final que esperaba. Se viene el saque de manos. Luis Montes. Explica cómo regalan una pelota así, por favor. Ángel Mena. Pase bastante peligroso. Uno se la pasa el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa. Esto ya huele a empate. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Esta vez los aficionados pasaron un mal momento, pero no todo está perdido. Sin problemas para llegar a esa pelota. Gran pase, puede ser. Y así le pega la pelota. Palo allá afuera. Rodríguez. Ángel Mena. Le queda todavía media hora al compromiso. Joel Campbell. Cuidado que puede terminar en gol. Puede seguir en la diagonal. Ojo con este pase y ahora... ¡Cómo era el tiro! Se saca la pelota de encima. Atento con este lateral que puede generar peligro. Luis Montes. Ahí va la pelota en el área. Hay peligro en el pase, ojo. A ver en qué termina esto. ¡Y está! La gente no cabe de emoción, ¿eh? Iban perdiendo por 2 goles, han dado vuelta al partido, lo han empatado y lo quieren ganar. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador, marcando muy cerquita el arco, ¿eh? Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí se le fue la bocha. Esto puede terminar en gol. El entusiasmo que están poniendo estos dos equipos en la cancha es envidiable. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Gran intento sin el resultado que esperaban. Es un genio pasando la pelota. Bastaba con que dijera que venían tocando la pelota para que la regalen. Luis Montes. Joel Campbell. Ahí se viene, la va a tener. Cuidado con esto y puede ser. Mena. Qué manera de atajar el balón. Deciden jugar en corto el córner. Ahí va el primer palo. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Joel Campbell. Ahí va, habilitado para definir. ¿Será que se viene el gol ahora? Esa fue buena. Gran pase, puede ser. Pase bastante peligroso. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Rodríguez. Atento que desde ahí le puede pegar. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Gran pelota. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. 10 minutos para que se termine el partido. Cuidado que se gete un posible contraataque. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Hermosa asistencia y peligro.
No creo que este haya sido el final que esperaban. Joel Campbell. John Meneses. Ojo con este pase y ahora... Ahí va la pelota en el área. Hay peligro en el pase, ojo. Es penal, es penal. Este partido va a cambiar. Es manera de regalar el penal al último suspiro del partido. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Le pegó para asegurarlo. Tomó la pelota y con ganas quería convertirlo. Acá está el resultado. No hay duda que ha tenido una actuación formidable. Que lo saquen es solo para que le rinda la tribuna un merecido homenaje. Este gol será definitivo en el resultado del partido. El arquero lo remonte. Ojo que este tiene potencial. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Díganle a mamá que en 2 minutos están ahí cenando con ella. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Les está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden... ¡Está para el empate! Una parada providencial a estas alturas del partido. El equipo rival está buscando el empate. Y van a poner todo en el área, subido el arquero, para buscar el remate. Tsunami de oportunidades en el área. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Terminó el partido, la reacción de la hinchada creo que lo dice todo. Hay descontento general. La verdad que tenían todas las ilusiones puestas en este partido, pero este penal. Ahí se viene, lo va a tener. El equipo viene de una derrota en la semana anterior, pero ya imagino que el técnico ha hablado con el plantel durante la semana para hacer los cambios que considera necesarios. Una dura derrota que ahora pueden corregir a partir de un mejor funcionamiento. Estos son los 11 titulares de los locales. El entrenador no ha querido elaborar en este encuentro, ha optado por un 4-2-4.
con muchos hombres arriba. La mitad de la cancha la van a saltar permanentemente. Aleja la pelota de su portería. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. ¡Le pegaste con una caja, papá! ¡Horrible! ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Qué linda manera de arrancar un partido! Es para empujarla nada más, Marito, sí. Con regalitos así es más fácil. Y cuando aparece una de estas, tenés que dar gracias. Porque no son muchos. A sacar desde el fondo ahora. ¿Ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta? Acá está esta novedad. Se asoman y la ve clara. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Otra vez quedaron pagando. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! Domina fácil la pelota el arquero después de la que acaba de sacar. Esta le ha caído casi en las manos. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Velázquez. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Está mirando el arco, pero qué... ¡Qué mal que le pega la pelota! ¡Mirá dónde se fue! Se logra meter por la banda. ¡Buen centro! Decide reventar la pelota. Santos. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Hay peligro en el pase, ojo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Santos. Cuidado que puede terminar en gol. Sigue con la pelota. Bien, arquero, pero sigue en juego. ¿Penal? Penal, el árbitro lo ha decretado, es penal. Qué error tan grave por parte de la defensa. Encima que vienen perdiendo, le regalan un penal. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Gol! Convirtiendo el penal. Y ahí está cumpliendo con lo que tenía que hacer. En un penal hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 del que patea. Y por ahora el marcador está 2-0. Queda claro, es Orsay. Jiménez. Santos. Cuidado con esto y puede ser. Este buena. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Perdieron la pelota. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Esta puede ser buena. Han regalado la posesión. Y
No está nada contento el público, su equipo ha estado muy mal y encima el resultado es pésimo. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Gran pase! ¡Puede ser! Ahí se le fue la bocha. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Ahí va la pelota en el área. ¡Ojo con esto! ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Esto no fue la construcción de la jugada, fue una obra de arte. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo centros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Vemos la repetición, Mario Alberto. Se merece el gol, ¿eh? Lo han hecho perfecto. Corta bien esa pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. ¡Gol! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Y por ahora el marcador 3-1. Hay peligro en el pase, ojo. Se viene el disparo. Buen trabajo del portero para quedarse con la pelota. Pase bastante peligroso. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Cuidado que puede terminar en gol. Buena pelota entre líneas, hay chance. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Ya está, se acabó la primera parte. A descansar. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Esa pelota ha salido en lateral. Interceptando el pase. Santos. Cuidado con esto, puede ser. Lograrán achicar diferencias. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Tsunami de oportunidades en el área. Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. Es un artista con la pelota. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Esa pelota es buena, cuidado. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Puede ser. ¡Qué balón metieron y la va a tener! ¡No, hombre, jefe! ¡Dedícate a jugar básquet mejor!
De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Regalado el balón. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Buena intercepción. Ahí va la pelota en el área. Ahí va, habilitado para definir. Ahí está, y puede ser. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Limpio, limpito para robar el balón. No está solo para recibir el balón, no lo controla y vaya manera de sacar la técnica para quedarse con ella. Gran corte defensivo. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Y no queda de otra, si quiere jugar tiene que bajar a buscar la pelota. Esto puede terminar en gol. Esa pelota no es más de ellos. Han regalado la posesión. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Jiménez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Israel Jiménez. Quedan 15 minutos en este partido. Como robarle un caramelo a un niño. Ahí le entrega de nuevo. Pase bastante peligroso. Ahí va avanzando con la pelota. Una tajada tranquila para el arquero. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Por ahí está buscando un buen... ¡Cerca! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Una pelota regalada. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Decide reventar la pelota. El arquero que está bailando en el área, la danza del área, listo para rematar en el tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Gran pase, puede ser. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Atento a que se mira la contra. Santos. Ahí va la pelota en el área. Balón interceptado, no ha completado la jugada. A ver en qué termina esto. Con esta es la actitud que quieren jugar todo el partido. Arriba en la pizarra y quieren más. Esto del arquero es para que le hagan un mepe y ande rolando por todos lados. ¡Esto entró! ¿Qué querés que te diga, Fernando? Fueron mejores en la cancha y esto lo confirma. ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Le ha dejado la pelota justita al rival. Se viene acercando. ¿Será que se viene el gol ahora? Muy cerca. ¡Ahí va!
Podrán haber perdido el partido, pero no el espíritu de competencia. Igual el festejo, bastante mesurado. Es en estos momentos que el árbitro señala el final de... back and put your hands in there, just like that, yeah, you're famous in it, do that and make your brain over here, happy earth day, cause you're quaking over here, it's getting wild over here, it's getting loud over here, a big crowd over here, get the first day, cause you're over here. Vaya desastre de inicio de temporada, empezó mal y ya son candidatos al descenso. Pero pará, todavía falta mucho, a ver si consiguen salir del pozo. Este es el equipo de los locales. El entrenador no ha querido elaborar en este encuentro, ha optado por un 4-2-4. Con muchos hombres arriba, la mitad de la cancha la van a saltar permanentemente. Ahí se vienen los titulares para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Oribe Peralta. Está superando fácil. Y así le pega la pelota. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Perdieron la pelota. Thank you.
Molina. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. Esto puede terminar en gol. Es bueno, buen pase. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahora se viene un saque de meta. ¿Qué tal si ponemos otra vez el gol? Mira, acá está una vez más el gol que los ha puesto en ventaja. Pase bastante peligroso. Controla la pelota y sigue. Pase, tiene una. Bien ahí el portero, la pelota sigue viva. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Atento con el pase, bueno. Se ha cruzado, va buscando el empate. ¡Gol! ¡Gol le marcan el del empate! Es impresionante la forma de convertir de este chico. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Isaac Brizuela. Molina. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Avanza firme con el balón. Mete el balón largo para que la juegue. Ese balón que sigue con vida. Rápida transición al ataque. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Tiene todo para clavarla. Gran tema de Diego. ¡Gol! Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Regalado el balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Antonio Briceño. Ponce. Atacan por los costados. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Hay peligro en el pase, ojo. Cruza la pelota y puede ser. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Esa pelota es buena, cuidado. Gran pase, puede ser. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Ojo con este pase y ahora... Muy bien la defensa que interviene en el último instante. El árbitro ha marcado tiro libre. Es oficial, a partir de esta decisión del árbitro, este jugador está gratis en la cancha. Me parece un poco lejos, pero ¿se animará? Pegó bien, pero no pudo ser.
La bocha que cambia de dueño. Poca imaginación, deciden tocar la pelota atrás. Yo no sé, a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. Irán Mier. Molina. Cuidado con esto, puede ser. Mantiene la pelota y se acerca. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Un buen rechazo, dije, bueno, no, es pelota del rival. Sánchez. Han regalado la posesión. Ahí va la pelota en el área. Pase bastante peligroso. Es buena la pelota atrás. Tapa el arquero y sigue. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Y se anima a darle. Y le pega con un tubo. Qué manera de definir. Le quedó fácil una masita. Oribe Peralta. Ahí va, habilitado para definir. Isaac Brizuela. Cerca. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Ya está, se acabó la primera parte. A descansar ahora, estirar un poco las piernitas. 3-1 el partido. Ha llegado el final de la primera parte. Mario, hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Realmente creo que ahora el resultado es... las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Ahí los acaban de frenar. A alguien tiene que asomar a ayudarle porque si la pierde no hay vuelta atrás. Balón interceptado, no han completado la jugada. Esa pelota. Lograrán achicar diferencias. Y lo hace Barreto nomás, estar a uno de empatarlo. Hay que tener fe y seguir para adelante. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. ¿Será que se viene el gol ahora? Fácil recuperación del balón. La tiene Brizuela. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. ¿Cómo regalan una pelota así, por favor? Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Ojo con esta! ¡Viene! ¡Gran reflejo del arquero para ahí! ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Cuidado con esto, puede ser. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Santos. Interceptando el pase. Le queda todavía media hora al compromiso. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Esto, a
Ahí está, lo encontraron, se viene el gol, atentos. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Cuidado que puede terminar en gol. Bien, arquero, pero sin arquero. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Para meterse de nuevo en el partido. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Se va de la cancha, Mario, poco le extrañarán, ¿no? Con lo poco que pareció que estuvo. Sí, de entrada nomás, no sabe, estaba en la lista, dentro de los 11, pero no lo hemos visto en ningún momento del partido. Abre la cancha. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. ¡Ojo con este pase! Y ahora ha llegado a tapar muy bien. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Le quedan 20 minutos al partido. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí va la pelota en el área. Muy cerca. Se mete en la trayectoria de la pelota. El córner que llega al área. Y esta jugada no llega a nada. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Pase bastante peligroso. Una falta de texto, lo van a echar, me parece. Viene el referí. Carton Rouge. Así se dice en francés, tarjeta roja. Yo creía que era el Moulin Rouge, pero bueno, al ser el último hombre, ya está. Señores, la fe es lo último que se pierde. Hay que pegarle, no importa la distancia. Balón a la bolsita del arquero. Hay espacio suficiente para avanzar. Hay peligro en el pase, ojo. Gran pase, puede ser. Un contragolpe que se pierde al final por muy poco y por mucha mala suerte además. Regalado el balón. Dieter Villalpando. Pelota de Briceño. Ojo por fuera, son peligrosos. A la pelota larga y parece que va a llegar. También pintaba y terminó en la nada. ¡Qué fun! Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Y entra! ¡Gol! Entró suavecito el balón, pero vale igual. Ahora te digo, lo importante es que la pelotita pase la raya de cara. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes. ¡Y se metió por ahí! ¡Atento, puede ser! ¡Y está! ¡Gol! ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Elegancia, clase, inspiración. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé. ¡Qué buen servicio le dejan acá de gol! Lo tenía ahí, cara a cara, 1-1, y lo desperdició. ¿Cómo se le puede escapar esta oportunidad? Estaba solo.
Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Esto puede terminar en gol. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Esto ya estuvo, se acabó, dice el árbitro. Atento con el pase, bueno. Se ha cruzado y el disparo no pasa. ¡Gol!